Hola, yo soy Damaris. Hoy les tengo este video recorrido por un local en Plaza Isasaga 89. Me invitaron a conocer esta tienda y quedé sorprendida ya que vamos a poder encontrar muchos artículos para el hogar, también de tecnología, para la cocina, en fin. Y vamos a empezar. Estamos aquí saliendo del elevador y este local se encuentra en el piso 5. Van a caminar de esta manera y se van a dirigir hacia el último pasillo. No se les olvide buscar bien el local y búsquenlo de acuerdo a la numeración y a las letras que yo les doy, ya que esta plaza se divide en dos. Y ya que encontramos el último pasillo, dan vuelta a la izquierda y de frente van a encontrar el local. Ya llegamos a Tienda Nana. Es el N521B y N522B. Algo que me encantó es que te venden desde una pieza y su mayoreo para que te respeten el precio más bajo es a partir de tres artículos y estos tres artículos pueden ser surtidos. Y por lo que veo aquí tienen, miren, para organizar desde aquí ejemplifican, ¿no? Bolsas, hasta los zapatos, una zapatera y las medidas vienen aquí. Esta tiene un costo de 260 o 280 menudeo. Algo que me gusta es que pues también podemos adquirir las cosas por menudeo. Miren, aquí encontramos más precios y esto pues ya más para la cocina. Y aquí nos dice que es de 40 centímetros, es un rack para que se den una idea. También está este que lo podemos utilizar ya sea en la cocina o también en donde tengamos la lavadora. ¿Aspiradora? Esto lo que hace es aspirar. Y esto lo tenemos en 180 mayoreo y 200 pesos una pieza. Okay. ¿Tu mayoreo a partir de cuántas piezas sería? Son tres piezas diferentes para mayoreo. Muy bien. O pueden ser de las mismas, no hay problema. ¿Para envío tienen alguna compra mínima? No, pueden ser compras pequeñas y aún así se hace el envío. Solamente se cobra 300 pesos por esta pieza. Ok, perfecto. Ya chistes que les convenga, ¿no? Ajá, sí. Ya exactamente. Saben cuánto adquirir para que les convenga para el precio. Que les convenga el precio. Perfecto. ¿Esto tiene garantía o cómo lo manejan aquí en tienda? Sí, tiene una semana de garantía con su nota. Ya sí, en caso de que vivan lejos o cosas así, solamente nos mandarían mensajes. Y ya ese mensaje nos lo mandarían en las notas que... En las notas aplicamos número de WhatsApp. Ah, ok. Entonces ahí nos mandarían mensaje, no, este producto salió mal, voy en tal fecha. Ah, ya. Pero que nos avisen con anticipación porque si no, no les tomamos en cuenta la garantía. Okay. Solamente toma cuando es cuando viven lejos. Ah, ok, perfecto. Cuando no, pues no, solamente la semana. Una semana, muy bien. Y nada más en este cachito les inserto mi voz ya que sonaba mucha música y nos podían bajar el video. Y como ven, tienen muchos racks y organizadores para el hogar, lo cual nos va a facilitar mucho, ¿no? Tener como mejor organizado todo o por qué no para la reventa, igual y puede convenir. Y muchos artículos para la cocina también los tienen. Ahorita se los vamos a mostrar a detalle, pero no se pierdan ya que va a haber una segunda parte de este video ya que quedó súper largo. Miren, algo que no puede faltar y que preguntan mucho son los especieros. Estos son nuevos, ¿no? Ajá, este es nuevo, esta es una torre nueva. Este lo tengo en 350 mayoreo. Muy bien. El material viene bien, todo viene en perfecto estado. Les vuelvo a repetir que aquí en tienda les checamos las cosas o ustedes las pueden checar ya que no queremos que haya algún tipo de problema. Ah, miren, este es de acero, ¿verdad? Sí, es de acero inoxidable. Ya nada más ellos les deben de quitar el plastiquito. Ajá, para que se vea súper bien. Ah, el plastiquito, o sea, se ve bien. Miren, y todo es de acero. Y los frasquitos son de cristal y la tapa también es de acero, ¿no? Ya nada más le quitan el plástico. Igual todo esto, todo alrededor. Este está muy padre y muy económico. Parte de todo es giratorio. Sí, invertirle muchas cosas. Entonces también ese viene súper práctico. Ese también es se puede decir como de vidrio. Y también cambió mucho el material. Ay, está bonito, miren. También vienen algunas piezas súper muy bonitas, muy, muy, muy bonitas. También de acero. Sí, así como se ve en la imagen. Esas son loncheras eléctricas. Estas las tengo en 300 pesos. Vienen con este tipo de recipientes. De recipientes. Y pues así tal como se ve aquí es lo que contiene. Esta la tengo en 375. Esa viene con cuatro recipientes. Y todo es de aluminio. Para que no se maltrate o se haga fea la comida o así. Todo esto puede calentarse como tal o puede ser como baño María, le pueden introducir el agua, ya depende de ustedes cómo quieran que se dice, se puede decir se caliente su comida. Esta es una tipo
cascolita como gramera. Ah, ya luego para los postres, ¿no? Ajá, que todo pesan. Sí, exactamente, esa la tengo en 90 pesos. Y esta es como para cositas más pequeñas. Y las miden de aquí, ¿no? Lo jalas y ajá, lo mide. Ya contiene sus pilas y esta parte de aquí es para que pese las cosas. La tengo disponible en color azul, negro y anaranjado. Ah, es para pesar, eso es para... Más que nada se lo llevan para el oro, para la plata. Creo que te usa para las joyerías, ¿no? Ajá. Es un poquito más chiquita, eso también para lo mismo, para los anillos o cosas así. Uh-huh. Esta la tengo en 75 pesos. Estos contactos, es un baloncito así como tal, se aprecia en la imagen. Ese la tengo en 100 pesos. También muy práctico y ahí pueden conectar varias cosas. ¿La tienen por lo que veo esta torre o la de allá? Sí, yo recomiendo cualquiera de las dos, ajá, pero estas las que más se venden, ya que viene con, siento que viene mucho mejor. Esa la tengo en 250 mayoreo y esa la tengo en 285. Cambia el tamaño. Ah, ya. Sí, esta trae como otra más, ¿no? Ajá. Esta es una calculadora, la tengo en 95 pesos. Para sus negocios, o sea, viene súper bonita. Esa es en color blanca. Ajá. Este modelo también, miren. En color negro. De 100. En 100 pesos. También viene súper bien, súper bien. El tamaño. Uh-huh. Para que ya se que vean. Muchos tenemos los deditos muy, muy grandecitos o muy anchitos. Que es para los moscos. Es como una tipo cortinita. Esta la pueden colocar en la ventana. Ya. Lo que como hace mosquitero. Es, ajá. Lo que hace es atrapar a los mosquitos y ya, o sea, pueden dejar la ventana abierta y colocan su... Y más ahorita para temporada de calor. Sí, es muy fuerte. Eso lo tengo en 105. Es para que ya no te lastime el asiento de tu bicicleta. Uh-huh. Es igual de gel. Viene con su... Con ah, su también, cundita, sí. Y también es de gel. Me dio risa aquí. Las huevitas. Esos son recipientes para... echar granola, avena, y este es un aceitero. Así como tal se aparece en la imagen, así vienen, los productos. Esos los tengo en 80 pesos, mayoreo. O esta ya que trae más, ¿no? Ajá, ese trae más, y aparte siento que conviene igual por el precio, está en 155. Tiene dos especieros, dos recipientes para el aceite. Y tres especieros. Y tres especieros. Trae cinco piezas. Ajá, vienen anchitos, o sea, vienen súper bien el tamaño. O tengo estos que son tres especieros, esos los tengo en 80 pesos mayoreo. A ver si no es falso. Es para ver, ajá, si no es falso. Este la tengo en 110. Esto lo que hace, tiene como algunas luces que son neón. Uh-huh. Y lo que hace al momento de conectarla y es un billete falso, luego la recalca aquí. Tengo es un sartencito eléctrico. Okay. Lo tengo en 215 mayoreo y 235 una pieza. Y miren, por promoción dice que ya lo bajaron a 200 pesos. ¿Para qué? Porque les dimos otro precio, pero no. Ya nos dijeron que quedaría en 200. Esta es para hacer helado. Esta también apenas nos llegó. Esta la tengo en 700. Y esa también lo que hace en 680. Ya bajó. Ya tenemos esta en 680. Esta lo que hace es al momento que nosotros metemos la fruta, uh-huh, la deshace y la convierte en helado. Ah, ya. Esta también es muy práctica. Ahorita ya para el calorcito. Ajá, nos hacemos calor, nuestro helado. Exactamente. Este helado tengo para guardar, colocar así por recibir. ¿Cómo es? ¿Como tipo escurridor? Ah, para las tapas. Para las tapaderas, ajá, y sartenes. Como tipo bases para colocar los jabones, el champú, los cepillos, las pastas. Estos son con tres basecitas. La tengo en 170 mayoreo. Del otro lado tengo otra base que solamente son para dos, tiene dos niveles, dos, ¿no? Niveles, exactamente. Esa la tengo en 140. También todo viene súper bien. Puede ser con tornillos o lo pueden colocar con pegamento. Ándale, por si aquí lo quieren ya, quitar. Aquí ya incluye todo, para que lo coloquen. También como para los cereales. Ah, y ahí lo dispensa, ¿no? Tú, ajá, le abres y ahí sale. De aquí sale. Entonces este lo tenemos en 185. Ay, ahí trae todo. Viene súper bien. El tamaño, todo viene súper bien. Es de plástico. No se atoran las cosas. Ah, ese es diferente. Ese nada más viene uno. Ese lo tengo en 110. Y algo que nos dice aquí que equivale a un litro o un kilo. Este es nuevo. Este lo tengo en 280. También viene súper, súper bien. Ya sea para echar botanas o
pastas, viene súper bien el tamaño. Igual, para tener todo bien organizadito. Sí, bien. Estos son los recipientes. Ay, perdón. O sea, todo viene bien completo y no viene nada, nada maltratado. De este lado tengo otros dispensadores. Ajá, para cereales. Estos son modelos ya un poquito más grandes. Este es como el que les enseñé allá. Este lo tengo en 350. Nada más trae uno. No, trae dos. Este sí trae dos. Ah, es cierto. La base. Son negros y blancos. Los tengo en 350 pesos. De este lado tengo, este nada más contiene uno. Este lo tengo en 220. También viene, el tamaño viene súper bien. Para colocar las toallas o cosas así, para el baño. La tengo en 85 pesos mayoreo. Todo también viene con muy buen material. No es de plástico. Las cosas que vendemos así, que sean así, para colocar, digamos, toallas o zapateras o así, no son de plástico. Este lado tengo para destapar el baño. Lo tengo en 230. Ah, esa es báscula. Báscula, ajá. La tengo en 155, mayoreo. También viene muy bueno el material. Todo viene bien. Esa es de la que parece como de cristal. Ajá. Está bonita. Viene súper bien. 165 la de Bluetooth. Ajá, esa es para por decir, para el peso del... Para niños, más que nada es como para niños. Digamos, lo conectan a su celular y no, que ¿cuánto pesas? ¿Cuánto deberías de pesar? Como una tipo de dieta, por si quieren hacer sus dietas. Y ahí va saliendo, les arroja la información, ¿no? Ajá, exactamente. Para mover los refrigeradores, las lavadoras. Ah, ok, ¿y ahí la pueden recargar? Ajá, y ya al momento que ustedes quieran moverlo, no sé, cambiarlo de lugar, ya la colocan aquí en esto de aquí. Y la van moviendo y estas rueditas pues hacen que sea más fácil. Esa la tengo en 190 mayoreo. De este lado tengo... esa tiene dos usos. Tiene dos preguntar usos. ¿Qué es? Este es como una tipo tabla para picar la lechuga, ya. Cosas así. Y esta es plegable. Al momento que terminen de picar y ya la quieran lavar, le hacen así. Okay. Y la arroja. No, y luego también cuando picas la verdura, aquí te puede servir de contenedor, ¿no? Ajá, sí. Y de hecho, pues ya al momento que te digo que la quieras lavar, aquí le puedes quitar ese taponcito y ya se te escurre. Es como tipo esquinero, como para los jabones, las fibras y todo ese tipo de cosas. Esta la tengo en 35 mayoreo. 35. Así va, y de este lado contiene su chupetito para pegarlo. Muy bien. También viene súper práctico. Este que es para... para quitar igual el cochambre de la estufa y de las parrillas, ¿no? Ajá. Para todo. Ese también viene súper práctico. Todo viene con muy buen material. Tiene sus escobetillas. Y estas son como metálicas, ¿no? Ajá, son escobetillas metálicas. Estas las tengo en 165. 165. De este lado tengo barredora robot. Ah, y esto okay. Lo que hacen también es como aspirar la basurita, por decir, puede ser pelo de perro. Tiene un costo de 300 pesos. Tengo diferentes colores. Esta la he visto mucho en TikTok. Sí. Comienza a aspirar las cosas. Y ya sé, todo sale súper bien. Al momento que bota con una cosa, como que la se regresa, ¿no? Este está en 170. Ajá. ¿Y este qué es? Este es para la columna. Es cierto. O para... la cintura. Ya viene con material como que más desacolchonable. Y estos son jaboncitos. Estos los tengo en 5 pesos. De almohadas para las rodillas o para las entrepiernas o así. Estos los tengo en 130. Estas para los zapatos. Una zapatera. Está muy chica. Son como para 5 pares. Esta la tengo en 100 pesos. Una almohadilla también. Para que no nos lastime ir sentados o igual para la columna o la espalda, igual en 170. Son las tapas de silicón. Ajá, son tapaderas de silicón. Esas contienen 6 piezas de silicón y esas se pueden amoldar, depende si son cuadrados o si son triangulares o sus toppers, ajá. Se adaptan y esas las tengo en 40 pesos mayoreo. Nada más me quedan estos para los cólicos. Estos los tengo en 25 pesos mayoreo. Estos contienen 5 piezas.
Estas son para los dolores, digamos, de las piernas, los chamorros o así. Estos los tengo en 35 pesos. Esta base son para calentar las tazas en las oficinas. Son UCB, entrada UCB. Estas las tengo en 50 pesos. Tengo diferentes modelos. Tengo jaboneras. Estas las tengo en 45 pesos. Y esas también son ya más prácticas. ¿En 45? 45, ajá. De este lado tengo para hacer tengo la plancha para hacer el helado. Esa la tengo en 180. Muy bien. Este ya contiene sus cucharitas y su recipiente para comenzarlo a preparar. ¿Y eso que tienes ahí es otra para hacer palomitas, a diferencia de la que enseñamos? Ajá, esa es un poquito más grande, esa la tengo en 385. Tengo estos parches, son 10 parches, son para los dolores musculares. Estos los tengo en 35 pesos. De este lado tengo estos parches, están en 20 pesos. Son los Kinoki para los pies, estas son plantillas de gel. Estas las tengo en 50 pesos. Estas son para hombre y mujer. Las puede diferenciar porque en la parte de acá de la orilla trae rosa y trae azul. Ah, cierto. Estos son recortables. No hay así como tal un número. Tengo esas son algodoneras. Esas las tengo en 420 mayoreo. Ya viene igual todo completo. Agarra azúcar. De la que nosotros utilizamos así para endulzar los tés, es la misma azúcar que puede agarrar, ya nada más ustedes le agregarían como el colorante. Seguimos, de este lado tengo proyectores. Ajá. Este es un proyector de estrellas, este lo tengo en 95 pesos, este es Bluetooth, y nada más tiene el sonido de su celular, aquí no tiene ningún botón para que usted le pueda mover el sonido ni nada de eso. Este lo tengo en 135. Estos de aquí son focos. Estos, es una serie de focos, los tengo en 145. Son focos grandes para que lo quieran colocar en sus muebles, en sus espejos. Bien. Okay. De este lado tengo también proyector, que es un gizmo. Ese también proyecta las estrellas y ese lo tengo en 50 pesos. Lo tengo en 135, son foquitos pequeños. ¿Cómo se ven? Okay. Todos vienen muy bonitos. Este es de agua. Este es un vasito. Al momento que nosotros le introducimos el agua, prende, es de colores. Ahorita la verdad no cuento con agua, sino si les haría la muestra, pero se prende. Uh-huh. Es de acrílico, ¿verdad? Uh-huh. Una de plástico. Muy bien. De este lado tengo proyectores. Estos son proyectores de... No nada más puede ser de Navidad, sino también proyecta el Día del Amor y la Amistad, tiene que hacer para el Día de Halloween. Ah, como de todas las temáticas de las temporadas. Las temporadas, exactamente. Contiene 4 cassettes y va directamente a la luz. Este lo tengo en 210. Estas son bocinas y estos las tenemos en 95. Tenemos color naranjado, azul, rojo, negro, gris. Esta serie es como, digamos que es como tipo de pincitas para que ustedes cuelguen sus fotos, ya sea con sus novios, con sus amigos, o cosas así. Esto de aquí pues es lo que hace al momento de abrirlo, colocar la foto. Y es de diferentes colores, o tengo una que es totalmente amarilla. Es de 60 pesos, sí, cierto, esa es de 60. Esta es más pequeña. Y esta es de 95 pesos. Y eso también está bien, pero es pinza. Ajá. También está muy bonito. Estas nada más me quedan amarillas ya. Estas nuevas barras fueron las que apenas nos llegaron también. ¿Es esta que tienes exhibida? Ajá, sí, es esta que tengo. Cambia de color. Uh-huh. Se ve muy bonita, la verdad. Esa la tengo en 65 pesos mayoreo. Tengo color azul, rosa. Esta es igual, es bocinita de hongo. Esta la tengo en 65 también. Es para el baño. Esta es para el baño y trae su chupetito aquí. Estas son como las tiras LED que nos enseñaste hace rato, ¿no? Pero ya es diferente. Esa es con con Bluetooth. Y es USB. La pueden conectar a la computadora o a los cubitos de pilas. O las pilas como de viaje. Uh-huh. Y estas desde su celular las pueden controlar qué tipo de color quieren. Si quieren amarillo, 400, rojo. Vale. Estas cámaras las tengo en 450 mayoreo. Esta es cámara foco. Ah, sí, es cierto. Es un foco y va así a la luz. O sea, sí da la luz, todo esto da la luz, así un foco normal. Pero es cámara. Y esta parte de aquí trae su cámara.
Este, lo mejor es de que tiene notificaciones, es decir, les informa qué tipo de personas, si hay personas que entraron, cuántas personas son, o cosas así, les llegan las notificaciones desde su celular. De este lado tengo cámaras, también esta es una cámara así como para satélite, digamos, porque mientras la cámara tenga internet y mientras su celular tenga internet, puede usted controlar lo que están haciendo o la puede mover. Puedes ver. Okay. Tienen aquí los famosos termos, los que te indican la temperatura, ¿no? Sí, nos indican la temperatura. También nos preguntan mucho que si también sirve para las bebidas frías. Y sí, realmente sí nos sirven para las bebidas frías, la temperatura. Nos llegaron nuevos modelos. Estos los tengo en 110 mayoreo. Los que tienen los cráneos los tengo en 110 mayoreo. Y 120 y 130 una pieza. Estos también son nuevos. Uh-huh. Estos los tengo en 105 mayoreo. Y este también, este de aquí, los tengo en 105. Son nuevas, nuevas figuras para tequila, para el whisky o cosas así. Este lo tengo en 60 pesos. Ya viene súper, súper práctico. Ya nada más para hacerlo. Y rápido, vámonos. Igual varios vasitos, ¿no? Varios vasitos, ajá. Son como tipo termos, pero esto sí es muy poquito lo que mantiene el agua caliente. Uh-huh. Estos ahorita están de oferta. De 50 pesos bajaron a 35 pesos. Cualquiera de esos. Sí, cualquiera de estos. Uh-huh. Estos están en oferta. Y este también está súper bien. El tamaño también y contiene este muñequito. Y este nada más cambia en tamaño, ¿no? Ajá, cambia el tamaño. Este la tengo en 75 pesos mayoreo. Estos ya son perros. Estos los tengo en 160 mayoreo. Nada más me quedan disponibles estos dos modelos. La verdad es de que están muy buenos. Aparte de la capacidad, viene súper bien. Y está bien hecho. Algo también que se ha estado vendiendo súper, súper bien. Esta es una base para calentar las tazas. Ah, ya. Esa la tengo en 85 pesos. Muchos nos preguntan, ¿también sirve para biberones? Lo más recomendable es que no. Hay tipos de plásticos, varían los plásticos porque hay plásticos que son más, ajá, exactamente. Entonces, si ustedes consideran que su biberón sí es resistente, pues adelante. Es como para los hielos, ¿no? Ajá, hielera, es como tipo hielera. Trae hasta las pinzas. Estos los tengo en 120, miren. Ah, entonces está su agarradera. También para agarrar el hielo. Se podrían decir que son como tipo tequileros, uh-huh, pero vienen un poquito más grandes. Más grandecitos. Estos los tengo en 190. Tengo como tipo color amarillito, negro. Tengo de colores, tengo morado, azul, rojo. Estos son igual como tipo tequileros, estos los tengo en 70 pesos. De la bebida, ¿no? Muy bien. Y pues igual es... El material igual viene bien. Tengo otro, ese está más chiquitito, ese lo tengo en 50 pesos. Este es también lo nuevo, este está en 75 pesos. Y es plegable. Ajá, y este se puede hacer más chiquitito. Ya depende de la medida que ustedes le quieran echar. O tazas. Esa es como una taza revolvedora de café. Lo que contiene abajo es como una tipo revolvedora. Este utiliza pilas. Este lo que hace pues es que se revuelva la bebida. Uh-huh. Esa la tengo en 85 pesos. Esta es eléctrica. Ya contiene su cable, o sea, ya todo. Esta la tengo en 190. Igual viene súper bien. La tengo en 190 y esa también es para que puedan abrirla o así. Ah, esta es muy práctica. Si cambian los tamaños, ahorita nos llegó este nuevo tamaño. Esta también es otra, ¿verdad? Ajá, exactamente, esa es otra. Esa la tengo en 100 pesos mayoreo. Es un poquito ya más grande. Miren el tamaño. Y también tiene esta para que ustedes puedan aspirarlo de una forma... Como cositas más delgaditas. Más delgaditas. La aspiradora chiquita la tengo en 80 pesos mayoreo. Ah, ok. De este lado tengo son como tipo lámparas de alerta. Ah, estas las tengo en 170 mayoreo. Uh-huh. De este lado tengo lámparas para escritorio o para oficina. Las tengo en 85 pesos mayoreo. Así como tal se muestra aquí. Muy bien. Miren, también tienen la planchita, esta que está así chiquita, de 210. O acá está esta otra para quitar arrugas. Tienen varios modelos y aquí ya introduces el agua y para que
con el vapor y el calor, pues ya desarruguemos la ropa, pero así colgada. Esta es súper práctica. Muy bien. Y por acá, ¿qué más nos vas a mostrar? Veo que tienes bastantes cosas para el hogar. Sí, o sea, sí se vende todo, todo, completamente todo, y todo está en funcionamiento. Este procesador es este manual. Este es el que más se está vendiendo ahorita. Okay. Este cuenta con una cuerdita. Esta cuerdita lo que hace es procesar los ajos, los chiles, la comida. Ah, ok, ya giran las aspas, ¿no? Justamente. O también tengo el eléctrico, que es el que igual se están llevando. Este lo tengo en 75. Todos los precios que les voy a mencionar son precios mayoreo. Mayoreo. Ajos, picador de ajos. Este es el que ahorita nos llegó porque se nos había agotado. Entonces muchas mamitas nos estaban mandando mensajes, no, que cuándo van a llegar. Y ya llegó. Ya llegó, exactamente. Este viene ya mucho más práctico y más fácil de utilizar. Y ya así más rápido en la cocina. Ajá, sí, exactamente, más rápido. Sí. También tengo para batidoras, tengo manual y tengo eléctrica. Ok. De este lado tengo para hacer para hacer cubos de hielo. Ah, este es para los hielos. Ajá, y tengo para sanitizar. Esa es una máquina para sanitizar las manos. De este lado tengo lo que viene siendo como, son como tipo imanes. Y esto lo que hace es como limpiar los vidrios. Así está el espejo, de este lado colocan uno y de este lado colocan el otro. Lo que hace es juntar y irlo así limpiando. Ah, ok. Para los perros. Que veo, para las mascotas. Ajá, exactamente. Tengo para para limar las uñas, que es de pilas. Tengo este para su cabello. Ese es recargable y este lo tengo para la ropa. Ese lo que hace es es para quitar los pelos. Pelo. Ah, exactamente. También otro cepillito. El de 110 de mayoreo. Y miren, ahorita nos van a sacar por si este no lo conocen. Lo que hace es Tiene su base y ahí lo metemos. Con esta parte de aquí limpian todo su ropa. Y lo que hace es pues recolectar el cabello del perro. Tengo el chiquito y tengo ese grande. Ese grande lo tengo en 105. Miren, les enseño. Aquí está el grande. 105 o 125 de menudeo. Ajá, de menudeo. Este es un afilador eléctrico. Y este también se vende mucho. Y este sale muy buen recargable. Entonces por aquí podemos afilar nuestros cuchillos, tijeras. Nuestras tijeras. Precio 85 pesos de mayoreo. Y aparte su mayoreo, pues 3 puede ser surtido. O sea, creo que no es tanto. De lentes, que son son para ver más cerca las cosas. Ah, ya. Muchos nos preguntan que si tienen como tal una bolita para graduarlos. No, estos nada más tienen una sola graduación. 55 o 75. Ajá. De menudeo. Este igual está en 55, este es nuevo modelo. Si se dan cuenta, este está más pequeñito. Uh-huh. Y este está un poquito ya más grande. Entonces para que no esté tan estorboso, ya depende a lo que ustedes quieran. Este despachador lo que hace es convertir el jabón en espuma. Ah, en espuma. Eso lo tengo en 160 mayoreo. Ya aplican cualquier jabón y ya automáticamente lo sale en espuma. O tengo de este lado uno manual. Este lo tengo en 75. De este lado tengo para servir el jabón para los trastes. Ese lo tengo en 40 mayoreo. Ese también es como para dispensar el jabón y para los trastes, ¿no? Sí. Para lavar. De este lado aquí se introduce el jabón, le aprietan y lo que va haciendo es tallando los trastes. Y ya sale por ahí el jabón. Ajá, exactamente, ya sale por ahí el jabón. Este está bien padre. Aquí colocamos los cepillos, pero también es para la pasta, ¿no? Para dispensarla. O sea, viene súper completo y el precio está muy accesible porque lo tenemos en 35 pesos. Ah, 35, bien económico. Tenemos dos diseños, en blanco y en azul. Ok. ¿Cualquiera está en el mismo precio? Sí, cualquiera de los dos está en el mismo precio. Eso es para la pasta. Al momento que ustedes interfieren aquí su pasta, y aquí aprietan este botoncito y lo que hace es despachar la pasta. Y ya posteriormente pues cuenta con su base para que coloquen los cepillos. Ya viene un poquito igual práctica. O sea, todo está súper bien. Siento que nuestros precios están muy buenos. Sí, dan precios accesibles. De este lado tengo uno que es recargable. Ah, igual es despachador de pasta y eso lo tengo en 135. Por ese también vienen mucho. Esta es cinta doble cara para pegar de ambos lados sus cosas. Y esa la tengo en 55 mayoreo. Y esto es para exprimir las naranjas, para hacer jugo. Y ese lo tengo en 75 mayoreo. Todo viene
muy buen material, no viene tan sencillo el material. Sí, viene resistente. Ajá, sí. Este también apenas nos acaba de llegar. Este nuevo modelo nos llegó apenas y este lo tengo en 105. Ah, este también es para los cepillos. Ajá, o para la pasta. Los cepillos. Uh-huh. Esta base es para los pasteles o colocar otro tipo de mezclas. Ese lo tengo en 90 mayoreo. De este lado tengo cojines para la parte de la cintura o para las sillas, exactamente. Ese lo tengo en 140 mayoreo. Y de este lado viene sí lo que es el cojincito. Ay, cierto. Esto es lo que hace que se siente súper rico. Ajá, sí. Tengo la mangueras. Se hace como grande. Ajá, se hace expandible al momento de escupir el agua. Esa, la de 15 metros la tengo en 90 mayoreo y 110 una pieza. La de 22.5 metros la tengo en 125 mayoreo, 145 una pieza. La de 30 metros la tengo en 165 mayoreo. ¿De peras? Este la tengo en 250 mayoreo. Viene con una tapaderita para que puedan hacer su mezcla. Entonces para hacer como crepas, ¿no? Ajá, sí. Igual viene súper O sea, el tamaño viene bien y funciona súper bien. Este es asador, este lo tengo en 980 mayoreo. También funciona todo bien y el material viene 100% recomendable para hacer las carnitas asadas en fines de semana. Una base, este lo que hace es calentar el agua y este lo puedes poner a tu tubería o depende de donde tengas tu garrafón y te sirve el agua. Y aparte también la calienta, es como tipo parrilla. ¿De qué lado tengo una batería? Ajá, bueno, ahí nada papel. Más lo ponemos, ¿no? Sí, de papel, de aluminio, de servilletas, o para colocar arriba frascos de cominos. Eso lo tengo en 280. ¿Tu batería? Mi batería la tengo en 750. Ah, ok, gracias. Bien. Arriba tengo para hacer como tipo pastelitos. Ajá. Este le tengo en 475. Viene son como dos circulitos, igual es como tipo crepera, pero ese más se lo llevan como para hacer pastelitos. Este lado tengo un procesador. Ese procesador es un poquito más grandecito. Ese lo tengo en 220 mayoreo. De este lado tengo una tina que es para los pies, para hacer masaje. Ah, ya. Ese lo que hace es calentar el agua, hacer burbujitas y... Pues esa sí se conecta. Ajá, sí se conecta, exactamente. Eso la tengo en 650 mayoreo. De este lado, esto es lo que es como la tendencia, porque se está súper vendiendo. Es el mucho. Ajá, el mini refrigerador. Lo mejor es de que tenemos para coche y para casa. Ese lo tengo en 700 mayoreo. Esta es una mini lavadora que apenas nos llegó. Esta la tengo en 750 mayoreo. Esta también es secadora, es lavadora y secadora. Tengo fundidoras de chocolate. Ah, qué rico. Y ese también contiene sus moldes por si quieren hacer chocolatitos, galletas o cualquier cosa. Esta la tengo en 250. Este es un bote eléctrico para basura. Este lo tengo en 330. El bote de basura, le ponemos la mano y automáticamente se tapa. Tenemos que esperar a que cierre automáticamente también. ¿Se cierra solito? Ajá, es plegable. Ajá. Este de aquí hace que pues se haga un poquito más pequeño, ya depende del tamaño que ustedes quieran tenerlo. Miren, la maquinita de palomitas. Ajá. Es de aire para las personas que quieran estar en dieta o cosas así. Ya no aplica, este no lleva sal, no lleva aceite. Una fuente de chocolate, esa la tengo en 300 mayoreo. El tamaño está súper bien. Y aparte también calienta mucho, o sea, mucho, mucho. Apenas a una chica le probé esta y ahí no me quemé porque, o sea, está súper bien. Sí, derrite. Sí, derrita, me di cuenta. Este lo tengo, este es para hacer waffles. Eso lo tengo en 230 mayoreo. Y ya queda la formita. Ajá, sí, ya queda la formita. Una licuadora portátil. Esta licuadora portátil la tengo en 130 mayoreo. Los tubos. Ajá, a ver. No sé si se escucha la potencia. Sí, se escucha súper bien. Ah, es como una mini máquina de coser, ¿verdad? Ajá. Esa la tengo en 100 mayoreo. Este precio ya no aplica, la tengo en 100 mayoreo. Y está súper práctica. De tela delgada porque muchos dicen que sí, esta aguanta como mezclilla. Y yo siento que mezclilla no es apta como para la mezclilla. Uh-huh. Entonces también está súper práctica. Ok, muy bien. Entonces esta ya bajaría a 100. A 100, ajá, exactamente, uh-huh. Bajó. De este lado tengo los cuchillos. Okay. Eso también es lo que han estado viniendo mucho a comprar. Es que están padres, los colores. Los colores. Miren, trae tijeras, cuchillos, un pelador, hasta la tablita, ¿no? Sí, exactamente, la tablita también la contiene. Esto lo tengo en 210 mayoreo.
Este sin tabla lo tengo en 180 mayoreo. Lo tengo en 180 mayoreo. Estos me gustan, se ven bonitos. Sí, o sea, no cambia mucho, no cambia el material sigue siendo el mismo. Uh-huh. Solamente como el color. Los colores. Ajá. De este lado nos llegaron estos nuevos cuchillos. Ah, son los que tienen ahí exhibidos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Esos los tengo en 400 mayoreo y 420 una pieza. Esos también vienen súper bien, o sea, la base viene muy buena. Esa es una, como para pesar verdura. Esa la tengo en 480 y 500 una pieza. Muy de este bien. Lado tengo todos los demás modelos. Ay, cierto. Todas salen súper bien. ¿Y estas igual son del mismo precio? Ajá, de esa son del mismo precio. 480. Son del mismo precio. Son digitales, entonces. Sí. Otro set de cuchillos. Este también es nuevo. Y este lo tenemos igual, mismo precio, 210. Ok, pero ya cambia, ¿no? Ajá, ya cambia mucho. Le añadimos esto. Y, o sea, ya cambian varias cositas. Uh-huh. Pero viene súper bien, o sea, no cambia nada. 210. Sí, para mover los muebles. Ah, ya. Los tengo como si fuera 135. Un gato, ¿no? Para alzar. Sí, mira. Para que no se maltraten las cosas, así por decir, las estufas. O refrigeradores. O los muebles, ¿no? Y ya vienen las bases para que se puedan mover sus cosas. Ah, ya. ¿Esto qué es? Disculpa. Este es un sartencito. Uh-huh. Ese tiene fibra. Y este lo que hace es de que no se peguen las cosas. Ah, ya. No se pegue, por decir, si quieren cocinar huevito, o sopas, o carnes. Uh-huh. Esto hace que no se pegue. Y ya viene mucho más práctico también. Para remover las... el cochambre o las cosas así que estén muy sucias de la estufa. Ah, ya. Lo tengo en 175. Quitar como lo que está muy pegado, ¿no? Ajá. También viene todo completo. Una tipo plancha, es para pintar. Contiene aquí, tiene un recipiente. Es como si fuera un rodillo, pero sí tiene forma de plancha, pensé que era una plancha. Aquí en este recipiente le vierten la pintura y esta planchita. Lo que hace pues es hacerla así, al momento que la hacemos así da vueltas y se absorbe la pintura. Ya es como más fácil, ajá. 215. Para limpiar, ¿no? Ese contiene ya un recipiente para echar las mezclas, digamos, fabuloso. Tipo chanclitas para... para lavarse los pies. Para lavarse los pies. Ajá, sí, exactamente. Meten aquí el pie y lo que hace es tallarlo. Trae aquí como una limita. Ajá. Que luego hay personas que no se pueden agachar, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Muy bien. Y hasta da masaje. Sí, se siente súper bien. Ese lo tengo en 100 pesos. Esta es una base para colocar las escobas. Ay, sí, los caladores. O otro tipo de cosas. Este la tengo en 100 pesos. Y también viene muy buen material. Y todo, o sea, tiene todo para que... Ay, nada más para... Ustedes lo puedan acomodar.